enfrentar el gobierno criminal ejercido por las bandas y combos en los barrios de Medellín? Candidato Juan Carlos Upegui. Bueno, lo primero en la estrategia de seguridad es no aliarse con organizaciones criminales, como sucedió en el gobierno de Federico Gutiérrez, con el conocido caso de Gustavo Villegas, quien fue condenado por estos hechos. Esto requiere una contundencia permanente para luchar contra estas organizaciones criminales, pero también, muy importante, continuar ese trabajo por la reducción de homicidios. Nosotros logramos una reducción del 40% de los homicidios. 1000 homicidios menos ocurrieron en los últimos 4 años gracias a una estrategia que priorizó la vida. Y por eso nuestra política de seguridad tiene que tener un enfoque humano. Ahora, tenemos que avanzar hacia la consolidación de escuadrones comunales contra el atraco para poder responder de forma eficiente a este flagelo que tanto está afectando a la ciudadanía. Y por último, no desconocer los avances en las políticas de construcción de paz de las organizaciones sociales, del COMPAS, de las organizaciones de víctimas, por supuesto priorizando el deporte, el arte y la cultura, que se han convertido en las mejores herramientas para construir paz en los territorios. Gracias, candidato. Le corresponde, le puede pasar por favor el micrófono a Gilberto Tobón Sanín. Bueno.